En relación con la auditoría integral que realizó el órgano superior de fiscalización a las finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, este presentará 67 demandas civiles en contra de servidores y exservidores públicos mencionados en las observaciones del órgano fiscalizador. El plazo para interponer las demandas vence este mes de julio y el responsable de hacerlo es el ente auditado. Nosotros tenemos este mes. Entonces, el mes que entra tenemos que tener presentadas las demandas de las 67 observaciones donde se dictaminó posible responsabilidad civil. No, de hecho, es responsabilidad del ICE conforme a la Ley de Fiscalización Superior del Estado presentar las demandas civiles. Sí, nos corresponde como ente auditado. Sí, está. Sin embargo, sí se ha trabajado en colaboración con el órgano de fiscalización superior porque la documentación básica de las demandas no la proporciona el órgano. Si todas las acciones, estamos obligados legalmente a ejercitar todas las acciones donde existe dictamen de posible responsabilidad civil. Para saber el monto de lo recuperable por la devolución de los recursos mal empleados por los exfuncionarios, el director jurídico comentó que primero se deben hacer las demandas. Estamos haciendo los cálculos porque el dictamen del órgano son estimaciones, entonces una vez presentada la demanda tendríamos los montos reales que estaríamos demandando. Eso depende de la evaluación final que se haga de cada observación, si se presentan en una sola demanda o se separan, dependería de la estrategia procesal que sigamos. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores.